estimado docente, compañeros y todas aquellas personas que puedan visualizar este video. Mi nombre es Evelyn Isegil Morante, estudiante de la Escuela Profesional Medicina Humana de la prestigiosa Universidad Señor Esipán. En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy importante que se refiere al procedimiento para realizar una reanimación cardiopulmonar básica. Para ello definiremos qué es una reanimación cardiopulmonar básica. Una reanimación cardiopulmonar básica es el conjunto de maniobras que se realizan para tratar de salvar la vida de una persona, la cual haya sufrido una parada cardiorrespiratoria, que pudo haber sido ocasionada por un accidente automovilístico, por antecedentes de una persona con problemas cardíacos, por una electrocutación y X motivos que se pueden dar en cualquier tipo de situaciones. ¿Cuándo podemos evidenciar que una persona ha sufrido una parada cardiorrespiratoria? Cuando se haya dado de manera inesperada el cesamiento tanto de la respiración como del pulso de la víctima. Una reanimación cardiopulmonar consta de 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones, en la cual el paciente tiene que estar echado en una parte de forma horizontal en una parte de superficie firme. Bien, se realizan las 30 compresiones adecuadas seguidas de las 2 ventilaciones en un adulto, mientras que un niño lactante menor de 1 año se tiene que realizar las 15 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. En este caso, en el niño se tiene que realizar solamente con los dos dedos, tanto del índice como del medio. Se realizan las 15 compresiones seguidas de 2 ventilaciones, mientras que un adulto se tiene que realizar las 30 compresiones entrecruzadas las manos respectivamente rectas, se realizan las 30 compresiones seguidas de 2 respiraciones. Ahora sí, pasaremos a realizar el procedimiento paso a paso que se tienen que llevar a cabo en una reanimación cardiopulmonar básica, la cual es recomendada y guiada por la AHA, que viene a ser la Asociación Estadounidense del Corazón. Bien, ahora seguiremos con los pasos. Antes de realizar el primer paso de la reanimación cardiopulmonar, primero tenemos que revisar o verificar si es que el espacio donde se encuentra el paciente es un lugar seguro. En este caso encontramos al paciente recostado bajo una superficie firme y no hay ningún riesgo o algún peligro de una, por ejemplo, un cable con el cual el paciente haya tenido una parada cardiorrespiratoria a través de una electrocutación. Pues no encontramos ninguno de esos peligros, ya que eso nos beneficiará tanto para el reanimador como para el paciente. En el reanimador, para que no sea una víctima más, pues, y ahí ya no habría ayuda entonces hacia... y no beneficiaría al paciente en este caso. El segundo paso a realizar viene a ser sobre revisar la conciencia del paciente, si bien está consciente o inconsciente. En este caso lo analizaremos así. Trataremos de mover el hombro estimulándolo al paciente y preguntándole en voz alta: señor, ¿se encuentra bien? Si el paciente no muestra ningún tipo de signo vital, no muestra respiración, quiere decir que está inconsciente. En el caso de que esté consciente el paciente, trataremos de voltearlo para que así, a la hora de que pueda respirar, no haya ningún ahogamiento o atragantamiento, porque no se sabe en sí cuál ha sido el problema por el cual el paciente se haya desmayado, ¿no? Ya bien, en el caso de que esté inconsciente, lo primero que tenemos que hacer es, después de haber revisado que el paciente no tiene ningún tipo de señal de signo vital, entonces tenemos que llamar rápidamente a lo que es el SAMU, que viene a ser el servicio de atención de urgencia, para que venga lo más pronto posible trayendo un desfibrilador. Después de haber realizado lo que es el llamado al sistema sanitario de emergencia, procederemos a ver el pulso carotidio del paciente. Como vemos, no se muestra ningún tipo de pulso, entonces tendremos que inmediatamente realizar las compresiones torácicas, que vienen a ser en un adulto de 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. Mi paciente en este caso es un adulto, eso es lo que se tendría que realizar. En el caso de que sea un niño menor de 8 años, hasta mínimo 1 año, también se podría proceder de la misma manera, pero ya en el caso de un lactante menor de 1 año, ya ahí se tendría que hacer otro tipo de método, en el cual ya no se utilizarían las compresiones a través de las manos, sino a través de los dedos, los dos dedos, tanto el índice
como el medio que tendrían que realizar, ¿no? En eso colocaremos nuestra mano, cualquiera de nuestras manos. Una de nuestras manos colocaremos encima de la región intermamilar y con el tercio inferior del esternón. Deja los partes, ahí está bien. Colocaremos un brazo, trataremos de que sea recto, perpendicular hacia el tórax del paciente, y encima estrecharemos también nuestras manos. Colocaremos así, de esta manera, sin flexionar, eso sí, y que todo el peso de nuestro cuerpo caiga sobre el paciente, ¿no? Trataremos de hacer 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Seguidas las compresiones torácicas, pasaremos a lo que vienen a ser las insuflaciones, que vienen a ser dos respiraciones que se tienen que realizar en un adulto, seguidamente de las compresiones torácicas. En este caso utilizaremos a nuestra mascarilla desechable de reanimación cardiopulmonar, que es el dispositivo que nos va a ayudar a, como barrera de protección ante cualquier microorganismo. ¿Bien? Pasaremos a colocarle la mascarilla al paciente. Taparemos lo que es parte de sus ojos, inclinaremos un poco la parte de su frente y el mentón también levantaremos. ¿Bien? Pasaremos entonces a lo que viene a ser las insuflaciones, dos insuflaciones. ¿Bien? Ahí vemos cómo se levanta el tórax, quiere decir que estamos haciendo unas buenas insuflaciones. ¿Bien? Se eleva el tórax. Después, seguidamente, volveremos a hacer las 30 compresiones. Se realiza, ya saben, con una mano en el tórax, seguidamente de la otra, se presiona aproximadamente de unos 4 a 5 centímetros de profundidad. No se olviden de que tiene que ser rectamente los brazos sin flexionar todo el peso del cuerpo y empezar las 30 compresiones seguidas. Después de haber realizado los ciclos completos, tanto de 30 compresiones torácicas seguidas de dos ventilaciones, se completan los dos ciclos, se van a realizar estos ciclos las veces que se pueda hasta que el paciente pueda recuperar alguno de sus signos vitales o también hasta que los servicios de urgencia lleguen lo más pronto posible. Con esta maniobra de reanimación cardiopulmonar es muy importante nosotros tenerla en cuenta y aprenderla, ya que uno no sabe en qué situaciones podemos estar, lo que viene a ser en la calle o alguna carretera. Y así, a través de esta maniobra, nosotros podemos tratar de salvar una vida. Muchas gracias. Bueno, en este apartado del video vamos a realizar lo que es una simulación de una resucitación cardiopulmonar, suponiendo que hemos encontrado a una persona que acaba de sufrir un accidente. Lo primero que vamos a hacer es verificar el lugar. El lugar es seguro, no hay cargos, no hay riesgos posibles que vamos a afrontar. Entonces, si el lugar es seguro, hacemos seguir la RCP, pero si no, debemos llevarlo a un lugar seguro. Luego, el lugar es firme para poder realizar la RCP. En este caso, sí, el lugar es firme. Entonces, luego de verificar el lugar, vamos a verificar si el paciente está consciente. Lo que vamos a hacer primero es, a través de preguntas, verificar su conciencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Le preguntamos, ¿no? ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Como hemos visto, no nos ha respondido. Le hemos tocado, le hemos hablado de manera fuerte, pero él no responde. Entonces el paciente no está consciente en primer lugar. Luego vamos a verificar si presenta pulso y si presenta respiración. Si presenta pulso, lo podemos hacer en la arteria carótida, como también lo podemos hacer en las otras arterias donde podamos generalmente frecuentar el pulso, como es la arteria humeral o la arteria radial. En este caso vamos a tratar de verificar el pulso en la arteria carótida. Como es un paciente que acaba de sufrir un accidente, sucede que no le encontramos el pulso en la arteria carótida. Entonces, luego necesitamos rápido, de manera rápida, verificar si hay respiración. Para verificar eso, primero vamos a levantar un poco el mentón, inclinando también con nuestra palma la frente hacia atrás, para poder
En este caso, verificar si el paciente está respirando, si el pecho se está elevando, y también vamos a acercarlo para que con nuestra mejilla podamos sentir su respiración y también escuchar si hay respiraciones. Entonces, hacemos eso. Ni el pecho se eleva, ni hay respiraciones, ni se siente que el paciente está respirando. Entonces, luego de verificar eso, que no hay pulso, no hay respiración, y que el paciente no está consciente, entonces nos disponemos a realizar una resucitación cardiopulmonar. Entonces, para eso, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar cerca de los hombros del paciente, o de la persona herida, para poder realizar las compresiones torácicas. Luego vamos a ubicar nuestras manos en cerca de la línea intermamilar, unos deditos más abajito, unos 2-3 dedos más abajo de esa línea, y vamos entonces a comenzar a realizar las compresiones que son parte de la resucitación cardiopulmonar. Luego de realizar, según la American Heart Association, 30 compresiones en el caso de un niño, desde un año hasta la pubertad, como lo manifiesta la guía, vamos a realizar 2 ventilaciones de rescate. Entonces, comenzamos y vamos a hacer dicho proceso. Colocamos obviamente nuestra palma con la mano dominante primero y luego colocamos también la otra mano. Entonces, comenzamos y no olvidemos contar para tener conciencia de cuántas compresiones vamos haciendo. Y tenemos que estar todos mismos constante. 2, va. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Luego, con nuestra mascarilla de resucitación cardiopulmonar, vamos a ubicarla cerca de su mentón, pero primero vamos a verificar que la vía aérea esté despejada, levantando el mentón de esta forma y con la palma de nuestra mano ubicándose otra vez hacia atrás. Entonces colocamos la mascarilla y le damos 2 respiraciones de rescate, verificando que su pecho se eleve para ver si el paciente, si estamos respirando con el paciente. Luego volvemos a hacer el proceso si el paciente no responde. Las 30 compresiones, 2, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vemos que el paciente sigue sin responder. Otra vez verificamos que esté bien ubicada su cabeza y colocamos la mascarilla y respiramos por él. Y así seguimos haciendo la maniobra hasta que el paciente responda. Quizás el reanimador ya no pueda realizar más compresiones porque este es un proceso de agotamiento, de bastante agotamiento. O si el paciente respondiera, suponiendo que el paciente responde, ¿qué vamos a hacer si el paciente responde? Si el paciente responde, lo vamos a ubicar en posición lateral de seguridad. Para eso vamos a coger su pierna y la vamos a ubicar en esta posición. Luego su brazo de la misma manera y lo volteamos. Entonces, hacemos esta posición con tal de que el paciente pues no se atore con a veces con algunos vómitos que se producen consecuencias de los accidentes, entre otras hemorragias que puedan pasar por su vía tanto respiratoria como por su vía digestiva. Entonces, hacemos esto. Y entonces ya habríamos tenido el proceso completo. Eso sería todo lo que deberíamos verificar en una situación donde necesitemos realizar una reanimación cardiopulmonar. Gracias. Un cordial saludo a todos los miembros que tienen personas de seguridad. En esta oportunidad realizaremos los pasos para realizar una. Primero tenemos que evaluar que el paciente esté en una zona segura. Después de eso tenemos que ver si está consciente. Señor, ¿está bien? Señor, responda. Ahora que ya sabemos que el paciente está inconsciente, observamos si hay movimiento torácico abdominal. Los pasos son los siguientes. Vemos, oímos
y sentimos si respira. Bueno, en el caso de si el paciente tiene COVID, mantenemos las distancias. Lo único que podemos hacer es ver si tiene el movimiento torácico-abdominal. Luego de eso se colocaría la mascarilla y el personal de reanimación tiene que tener su EPP. Sin el EPP no se puede realizar el RCP. El siguiente paso sería llamar al 106, diciendo la edad del paciente, que en este caso son 45 años, que no respira ni responde y que por favor nos traiga un DEA. También daríamos la dirección, que en este caso es San Ignacio, 177, Lima, A. Bueno, el siguiente paso a seguir sería evaluar el pulso cardíaco. No hay pulso cardíaco. Entonces empezaremos con las 30 compresiones y 2 ventilaciones. De forma firme, un ángulo de 90 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Seguimos con las ventilaciones, que en este caso sería una mascarilla facial. Realizadas las 2 ventilaciones, seguimos a completar de 3 a 4 ciclos. Después tendría que llegar la DEA, colocando los parches y ir realizando la descarga. Gracias. Salud, profesor Max y compañeros que están viendo este video. Hoy vamos a realizar el procedimiento de cómo hacer el RCP. Antes de comenzar la reanimación, vemos que el ambiente sea seguro para el reanimador y la persona que se lo va a hacer el RCP. Después hacemos la prueba de conciencia, donde le vamos a hacer algunas preguntas al paciente en voz alta. Señor, señor. Después hacemos la prueba ver, oír y sentir, donde vamos a ver los movimientos del tórax, oír si está respirando y sentir con nuestra mejilla la respiración. Enseguida llamamos a emergencia con el teatro en Perú 106 SAMU, decir dónde estamos, la ubicación y pedir que tenga un DEA o que se llama también un desfibrilador. Después realizamos lo que es el RCP básico. Primero buscamos el pulso carotidio en el paciente o la persona que esté necesitando el RCP, y si no tiene pulso comenzamos a realizar las compresiones en la parte en línea intermamilar, un tercio inferior del esternón. Con la mano ubicamos en la parte un tercio inferior del esternón con el talón de la mano, y con otra hacemos puño y realizamos las 30 compresiones. También los brazos deben estar rectos para realizar estas compresiones que son cómodas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Después de hacer estas compresiones, realizamos las respiraciones o también llamadas ventilaciones, que son 2. En este caso, se hace con una mascarilla facial. Para ello hacemos la maniobra frente mentón. Con una mano hacemos la forma de una C, cogiendo la frente
en la parte nasal. Con la otra mano cogemos el mentón y hacemos la hiperextensión para abrir las, para despejar las vías aéreas. Hacemos la primera ventilación, vemos que el tórax se eleve y enseguida hacemos la segunda ventilación. Esto es un ciclo y así lo hacemos cuantas veces sea necesario hasta que nuestro paciente se hasta que nuestro paciente vuelva en sí o reaccione, o esperar la ayuda de emergencia con un desfibrilador. En el caso que nuestro paciente reaccione, lo tenemos que poner a una posición lateral izquierda segura. De la siguiente manera: una mano a la altura a la cabeza, la otra mano, el otro brazo cruzará el pecho y se pondrá para recostar la cabeza, y las piernas deben cruzar. Saludos cordiales, profesor Max y compañeros. Voy a hacer un video practicando la reanimación cardiopulmonar o RCP. Esta es una técnica muy útil que nos ayuda a salvar vidas, especialmente o generalmente se utiliza en emergencias, por ejemplo, cuando ocurre un ahogamiento o problemas de ataque cardíaco o los latidos del corazón se detienen. Esto por la falta de sangre oxigenada puede causar un daño cerebral, provocando pues que el paciente de a 8 a 10 minutos pueda morir. Bien, esta técnica consta de tres pasos. La primera es las compresiones, que pues trata de restaurar la circulación sanguínea. La segunda son las vías respiratorias, pues que va a abrir las respiraciones. Y la tercera es la respiración, que es pues lo más conocido, que es la respiración boca a boca. Pues es recomendado que la técnica del RCP sea una capacitación para todas las personas, y ya que lo podemos emplear en caso de emergencias, ¿no? Empezando por compresiones en el pecho, en la altura del tórax. Voy a realizar la práctica con una niña. Bien, ya teniendo el caso simulado, vamos al niño a tenerlo pues en el piso, ¿no? En este caso, acostado. Nosotros tenemos que estar a la altura de los hombros, en el cuello, arrodillados. Tenemos que ver que esté en un lugar seguro, que no haya tránsito, porque nosotros podemos salir perjudicados. Vamos a tomar el pulso. El pulso sí se siente. Entonces vamos a la frecuencia respiratoria, oyendo, sintiendo, viendo. Bien, entonces vamos a empezar con las compresiones. Vamos a presionar en la altura del tórax con la mano izquierda entrelazada. Presionamos 5 centímetros, vamos a hacer 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Bien, luego de haber hecho las 30 compresiones, vamos a hacer abrir las vías respiratorias. Para esto vamos a emplear la maniobra de inclinarle la cabeza y levantarle el mentón. Vamos a poner la mano en la frente del niño y vamos a levantarle suavemente el mentón. Es ahí donde vamos a usar la mascarilla y vamos a hacer las respiraciones. Va aplastando. Bien, y así es como tenemos que hacer el ciclo del RCP, que pues consta de 30 compresiones y 2 respiraciones. Si pues el paciente no reacciona a la primera, pues podemos seguir continuando los ciclos, o pues si tenemos un desfibrilador cerca podemos hacer las descargas, emplearlo y pues seguir con las compresiones, o pues llamar a emergencia si es un caso crítico.
Buen día, estimado profesor Max Kevin Mejía. Mi nombre es Dina Sofía Carbotocto Correa y el día de hoy voy a realizar la reanimación cardiopulmonar. Lo primero que tenemos que realizar es verificar si el paciente se encuentra en buen estado, realizándole preguntas como ¿te encuentras bien o te sientes bien? En caso de que no responda, lo buscamos en un lugar estable, como es el piso. Luego de eso, verificamos su pulso, ubicamos la arteria carótida, en este caso el pulso es perceptible. Luego de eso, vamos a verificar aplicando la técnica de ver, sentir y escuchar. Nos acercamos al paciente. Luego de eso, al ver que el paciente se encuentra en una situación crítica, pasamos a realizar la reanimación cardiopulmonar. Colocamos el talón de la mano derecha encima del tórax del paciente y con la mano izquierda entrelazamos los dedos en la mitad inferior del tórax. Y pasamos a realizarle las 30 compresiones. Con las manos bien firmes, hasta una profundidad de 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Luego de realizar las 30 compresiones, seguimos con las dos ventilaciones correspondientes y le colocamos la máscara de reanimación cardiopulmonar. Realizando la técnica frente-mentón. Hacemos las dos ventilaciones. Luego de realizar las dos ventilaciones, seguimos con el otro ciclo de las 30 compresiones. Con las manos bien firmes y en una profundidad de máximo 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Realizando la técnica frente-mentón. Y realizamos las dos ventilaciones. En esta ocasión voy a realizar la práctica de RCP. Pero estoy contando con una máscara, como me ven, estoy contando con mi mascarilla por el motivo de que estoy agrupada y para no. Mal de salud y estoy con un poco de resfrío y para no contagiarme.